Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a mi canal. Gracias por los lindos comentarios que me dejáis siempre. Y siempre que tengáis alguna duda, pregunta, y entonces lo podéis escribir y yo lo puedo eh, responder. Hoy voy a compartir con vosotros esta receta de cacahuete. Y el cacahuete eh, estaba ya eh, tostado y le he hecho chocolate. Bueno, lo voy a decir todo aquí. Los ingredientes podemos eh, coger lo que queramos, por ejemplo, medio kilo, lo que queramos, ¿eh? y, y entonces des después de pelarlos la el cacahuete y quitarle esa cáscara roja, por ejemplo, esta ahí, ¿eh? y después ya le molido, le molido con azúcar, cinco eh, puede cinco cucharadas grande de azúcar. Puede 350 a 400. Eh, sí, 300 y después también poder, eh, según el gusto, también el azúcar. Lo tenemos que moler varias veces hasta que podemos ya ponerle así la, esto, eh, una bolita, como una masa. Y eh, bueno, que le añadí, si vemos que no, nada no se recoge. Eh, la masa y entonces tenemos que añadirlo yo le añadió una cucharadita de manteca si vemos que nada nada entonces le tenemos que añadir más manteca por ejemplo otra cucharadita y para que no mmm, que esté muy graso no tampoco y para formar bolita eh, por, eh, así por ejemplo tenemos que eh, apretar bien y después ya forma bolita y de forma boli bolita entonces tenemos que eh, ponerle así para formar esto como, como salchicha, por ejemplo, así. Y también con las manos, con dos manos. Yo no puedo así le, grabar por eso. Y entonces con dos manos, ¿sí? Si vemos que se abre, y entonces lo que tenemos que hacer es añadirle un poco de eh, manteca derretida poco nada más. Y eso, eh, chocolate, pa, después de fundirlo, entonces. Eh, Encima papel sulfurizado lo tenemos que untar un poco, nada más de aceite. Tenemos que poner este chocolate. Podemos echar un poco, un poco más. Yo enseño aquí. Y después ya tenemos que colocar esta, todo de cacahuete, y cubrirla con chocolate. Y lo borde todo así. Después si queremos echarle más chocolate también. Cuando se enfríe, aquí enseño nada más, cuando se enfríe. Y entonces tenemos que hacerla así con el tenedor para que tenga esos eh, hilos, eh, dibujo así de hilos. Y ya cuando le tenemos que espolvorear lo que queramos, eh, almendra, lo que sea, yo le he hecho esto. Y para cortarlo tenemos que, cuando ya se enfríe bien, bien, tenemos que cortar primero los bordes. Y después para cortarlo también, tenemos que cortarlo con un cuchillo un poco, tenemos que untar en, en agua caliente para que se facilite, para que no se rompe el chocolate. Y también podemos formar bolitas, bolas así, de cacahuete, masa de cacahuete. Y tenemos que extenderlas. Si vemos que está abierta, le tenemos que cerrar. Y le echo así, nada más, así como, como sacarla, así. Y después ya le tenemos que formar, uh, extenderla como círculo. Y le tenemos que echar el chocolate, si sí queremos echarle más chocolate. Yo aquí enseño nada más cómo se hace, pero podemos echarle más de chocolate. Y cuando ya se enfríe esta parte, tenemos que darle la vuelta por la otra parte para echarle chocolate por uh, ambos lados. Por los dos lados, y cuando ya eh, le tenemos que espolvorear, yo les espolvoreo esto, eh, esto también eh, eh, coco rallado. Y para siempre cortarlo, si queremos cortarlo, lo tenemos que cortar con un cuchillo en agua caliente, después secarlo y, y cortarlo para que no se rompe el chocolate. Y así está. Esto es lo, esto para lo que había cortado. Ves, los bordes todo le he cortado primero y después ya eh, cortar todo el esto. Y así está. Gracias por ver el vídeo.